Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, en estos días de Semana Santa en que el país vive una emergencia no declarada por la pandemia del coronavirus. Y a pesar de los llamados irresponsables del gobierno para promover aglomeraciones masivas, la gran mayoría de la población, de forma responsable, se encuentra adoptando medidas de resguardo para proteger sus vidas y las de sus familias, y así prevenir el contagio y la propagación del coronavirus. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. En medio de la pandemia del coronavirus, el presidente Daniel Ortega cumple hoy 27 días de ausencia total en las actividades públicas relacionadas con su cargo como gobernante. Mientras en todos los países de América Latina, los presidentes están al frente de las respuestas de sus gobiernos ante el coronavirus, Nicaragua es el único país del mundo en el que hay un gobernante ausente que no ha decretado una emergencia. La ausencia de Ortega y las políticas adoptadas por su gobierno, no para prevenir, sino para propagar el coronavirus, se han convertido en un tema de debate internacional y de preocupación regional por las consecuencias que podría acarrear para Centroamérica. ¿Dónde está Ortega?, pregunta el diario norteamericano The New York Times. Y la verdad es que a los nicaragüenses no les interesa saber si en este momento Ortega está viendo una serie de Netflix en televisión o si se encuentra en cuarentena con su familia. Lo que cuestionan los ciudadanos es el desgobierno del régimen en una emergencia en la que un gobernante ausente y una vicepresidenta omnipresente están empujando al país hacia una catástrofe nacional. Desde la matanza de abril, que cumplirá 2 años la próxima semana, Ortega y Murillo están política y moralmente inhabilitados para seguir gobernando. Desde entonces, ordenan y mandan a través de un estado policial, pero no gobiernan, porque al imponerse por el terror de la represión, perdieron toda su credibilidad ante la nación y su capacidad para generar consensos. Y cuando el pueblo demanda que Ortega dé la cara, lo que está pidiendo es que la pareja presidencial rinda cuentas por los crímenes de lesa humanidad que se le señalan y que rinda cuentas por este nuevo crimen de Estado que representa la exposición de decenas de miles de personas al peligro al facilitar la propagación del coronavirus. El día de ayer, finalmente, la directora de la Organización Panamericana de la Salud rectificó su política de complacencia con la dictadura y advirtió que Nicaragua no está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para enfrentar la pandemia. Dijo la OPS que le preocupa la promoción de aglomeraciones masivas y la falta de distanciamiento social en Nicaragua. Sin embargo, 24 horas después, la vicepresidenta Murillo no solo ignoró la advertencia de la OPS, sino que sigue promoviendo las fiestas y el turismo en Semana Santa, y hasta las procesiones religiosas que han sido suspendidas por la Iglesia Católica. Y además de la negligencia oficial, el gobierno ha llegado al extremo de prohibir las iniciativas ciudadanas de solidaridad para prevenir el coronavirus, como los centros médicos y el call center que promueve el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. O sea que no solo no hacen nada para prevenir el virus y lo propagan, sino que además castigan a la Iglesia que promueve la autoprotección de los ciudadanos. Pero la dictadura nunca podrá impedir por decreto la solidaridad ni la cruzada ciudadana para prevenir el coronavirus. Por ello, en esta Semana Santa, la gran mayoría de la población ha asumido su autoprotección a contrapelo del gobierno. Pero la prevención también requiere detectar los brotes de contagio y conocer cuántas personas han sido afectadas por el coronavirus. En Nicaragua nunca lo sabremos, porque predomina la censura y el secretismo, y porque no existe acceso a la información pública. El régimen alega que solo existen 6 casos positivos y un fallecido, y que no existe transmisión comunitaria del virus. Pero la propia Organización Panamericana de la Salud ha dicho que tiene dudas
y que le preocupan las pruebas y el rastreo de contactos que hace el gobierno, mientras que el Ministerio de Salud de Cuba ha confirmado ya que ha recibido por lo menos 3 casos de coronavirus exportados de Nicaragua. Y la única solución para dirimir esta controversia y saber quién dice la verdad es realizar un programa de diagnóstico masivo del coronavirus que sea supervisado por expertos internacionales y nacionales, por entidades autónomas de un Ministerio de Salud que también ha colapsado en su credibilidad porque sus 3 ministras están sometidas a una superministra política desde el Carmen. El gobierno ha recibido 26.000 tests como parte de una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero hasta ahora se rehúsa a realizar este diagnóstico masivo. Si el objetivo que une a todos los nicaragüenses hoy es salvar vidas, es imperativo que se restituyan todas las libertades democráticas que se encuentran conculcadas para terminar con el desgobierno de Ortega y Murillo. Sí se puede derrotar el coronavirus realizando un diagnóstico masivo y promoviendo una cuarentena y el distanciamiento físico con medidas de protección social. Pero el país necesita recuperar la libertad para defenderse de la doble amenaza que representa esta dictadura aliada del coronavirus. Esta noche hablaremos con la ex ministra de Salud, Margarita Gurdián, para analizar la última declaración de la OPS sobre Nicaragua y la llegada al país de 26.000 pruebas de coronavirus que fueron donadas por el BESIE. Les presentaremos el testimonio de una pareja de nicaragüenses residentes en Toronto, Canadá, que se contagiaron con el coronavirus durante un viaje a México y después de varias semanas en confinamiento están logrando recuperar su salud. Hablaremos con una exiliada nicaragüense en Estados Unidos, el nuevo foco de la pandemia del coronavirus. Y al final del programa les presentaremos la entrevista que transmitimos el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la líder campesina Francisca Chica Ramírez, quien se encuentra exiliada en Costa Rica. Empezamos con el reporte de las noticias con Cindy Regidor. El Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó este 8 de abril un tercer caso de COVID-19 en una persona que regresó de Nicaragua. Se trata de una mujer de 58 años que estuvo en el país, aunque no se informó sobre la fecha de su retorno a la isla. Los 61 casos confirmados, 60 son cubanos y un extranjero. Ellos tienen fuente de infección en el extranjero, 5 en Panamá, México 2, Panamá y México 2 cada uno, Nicaragua 1. Las autoridades de salud de Nicaragua no se pronuncian sobre el caso. Este es el tercer positivo que Cuba reporta con origen en Nicaragua. Tras un primer caso, la actual ministra de Salud, Marta Reyes, invitó a las autoridades de la isla a revisar la información, intentando desestimar que el contagio ocurrió en Nicaragua. El Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, entregó al gobierno de Nicaragua 26.000 pruebas de detección de COVID-19 este 7 de abril. Se trata de una donación que recibieron los países que integran el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Nicaragua no reporta de qué manera ni cuándo se empezarán a aplicar estas pruebas diagnósticas. Además, sigue sin informar cuántas pruebas se han realizado en el país. El Ministerio de Salud no reportó nuevos casos de coronavirus en Nicaragua este 8 de abril y mantiene que dan seguimiento a 4 casos sospechosos. Hasta la fecha, el MINSA asegura que ha detectado 6 casos de coronavirus, de los cuales uno falleció, 2 se han recuperado y 3 se encuentran delicados de salud. El secretario general del MINSA, quien lee diariamente un comunicado de minuto y medio de duración frente a medios oficialistas que no hacen preguntas, continúa sin indicar número de pruebas realizadas diariamente. Las actividades recreativas de Semana Santa siguen siendo convocadas por el gobierno a pesar del llamado de atención de la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Ante la pregunta realizada por Confidencial en conferencia de prensa, Carissa Etienne mostró su preocupación y reveló que las autoridades nicaragüenses han hecho caso omiso de llamados de atención formales e informales para suspender aglomeraciones ante la pandemia. PAHO has been concerned about the response to COVID-19 as seen in Nicaragua. We have concerns for the lack of social distancing, the convening of mass gatherings. We have
concerns about the testing, contact tracing, about the reporting of cases. We also are concerned about what we see as inadequate infection prevention and control. En días recientes, el gobierno llevó a cabo maratones, conciertos y ferias turísticas de verano en todo el país y sigue llamando a la población a asistir este fin de semana a actividades como una feria de emprendedores o la entrega del almíbar más grande de Nicaragua. Aeroméxico operará su último vuelo saliendo de Nicaragua el jueves 9 de abril. Así se suma a las aerolíneas que suspenden sus vuelos por la pandemia del coronavirus. De esta forma, a pesar de que el gobierno ha sido el único en la región que decidió mantener abiertas sus fronteras en medio de la crisis sanitaria, las diferentes compañías aéreas han cesado de manera indefinida sus operaciones en Nicaragua y en el resto de destinos en las últimas semanas. En su reporte anual de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que continúa la crisis de derechos humanos que inició en abril de 2018 en Nicaragua. La CIDH estableció que hay un prolongado debilitamiento de la institucionalidad democrática, el que ha derivado en la perpetuación de la crisis de derechos humanos, así como en impunidad estructural respecto a las graves violaciones cometidas. La comisión destacó un incremento de la violencia en las zonas rurales y al interior del país y observó la continuación de la represión estatal contra las voces disidentes al gobierno y en perjuicio de quienes intentan denunciar y documentar la crisis en el país. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos vía Skype con Margarita Gurdián, exministra de Salud de Nicaragua, experta en salud pública con más de 3 décadas de experiencia en la prevención de enfermedades. Margarita Gurdián fue ministra en el gobierno del presidente Bolaños entre 2004 y 2007 y posteriormente fue consultora de salud del PNUD en Panamá y trabajó durante más de una década en Angola, África, dirigiendo programas de salud financiados por AID y asociados a la Universidad de Johns Hopkins. Le preguntamos sobre el manejo de la pandemia en Nicaragua y esto fue lo que respondió. Margarita, el manejo negligente que ha hecho hasta hoy el gobierno de Nicaragua sobre la crisis del coronavirus se ha convertido en un tema de debate internacional por un asunto de derechos humanos. Sin embargo, el gobierno dice que somos uno de los países del mundo que tenemos menos casos positivos, solamente 6 y un fallecido. ¿Cuál es tu opinión sobre este debate sobre Nicaragua? En realidad es totalmente preocupante, ¿verdad? Primero, por la población en el país. Esta actitud del gobierno de no prevenir, de no promover las recomendaciones que están dando las agencias internacionales reconocidas por todo el mundo y por todos los países, es absolutamente demencial, diría yo. Es poner en peligro la vida de los nicaragüenses y después la vida de los centroamericanos. Yo creo que definitivamente si el gobierno no responde, los ciudadanos tienen que encontrar una forma de poderse proteger de esta pandemia. Este martes la Organización Panamericana de la Salud, que había guardado silencio por lo menos durante 3 semanas, reconoció públicamente que existe preocupación y menciona particularmente por las pruebas, por las aglomeraciones masivas, por la falta de seguimiento a los contactos y por la falta de distanciamiento social. ¿Qué significa esta reacción de la OPS para el gobierno de Nicaragua y para el pueblo? Me parece que la doctora Etienne está finalmente reconociendo que hay un problema serio con la situación de Nicaragua. Sin embargo, creo que como entidad regional máxima de salud debe de haber otros mecanismos para poder conversar, dialogar y defender la vida de los nicaragüenses y la vida de los centroamericanos. No solamente decir ese país es soberano y ellos deciden qué hacer con el pueblo a como creen que es mejor. No, esa no es una respuesta de la máxima autoridad regional en salud. Creo que hay diferentes formas que se pueden buscar y no solamente, por ejemplo, si te dicen
Es verdad que la OPS tiene que reflejar los números oficiales del país. Eso siempre ha sido así. Pero también, si vos ves que hay una situación donde no se está dando la información correcta, se tienen que hacer esfuerzos enormes para que eso cambie, porque no estamos hablando de una persona, de dos personas, aunque estuviéramos hablando de una persona o dos personas. Aquí estamos hablando de poner en peligro miles de nicaragüenses y después centroamericanos. Lo que estás diciendo, de alguna manera, es un planteamiento que han hecho también un grupo de científicos e investigadores que publicaron un llamado este lunes en una publicación especializada titulada The Lancet Global Health, en el que convocan a la OMS y a los líderes internacionales, dicen, a ejercer una influencia más determinante sobre Nicaragua. ¿Cómo puede ser efectiva una gestión de este tipo? Y te lo digo porque este gobierno, después de ser señalado por crímenes de lesa humanidad y de ser sancionado y presionado, igual no ha reaccionado a ese tipo de llamados internacionales. Sí. Yo en este momento no te podría decir qué tipo de presiones se puede hacer, ¿verdad? Pero definitivamente que la OPS tiene un representante, en Nicaragua. Ese es su trabajo. No es aceptar lo que le dice el gobierno. Allí su trabajo es apoyar para que el pueblo de Nicaragua pueda mantenerse saludable, pueda evitar esta situación de pandemia, pues. ¿O es que queremos llegar a lo que se está viendo en Ecuador, donde están diciendo que son 150 cadáveres los que recogen diariamente la policía nada más, de las calles y de las casas? Yo creo que entre todos tenemos que pensar qué es lo que se puede hacer, y no es una actitud de decir es una situación donde el país es soberano y puede decidir lo que quiera sobre su población. Esa no es una respuesta. Ese es el trabajo que ellos tienen que hacer. No es quedarse y lavarse las manos en ese sentido. El gobierno recibió este lunes una donación de 26 mil kits originados en fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica y el gobierno de Corea del Sur para realizar test sobre el coronavirus. El gobierno, sin embargo, no ha dicho cuándo ni cómo va a aplicar de manera masiva estos diagnósticos. Pregunto, ¿lo puede hacer solo el MINSA? ¿Requeriría de alguna suerte de supervisión o acompañamiento internacional o nacional autónomo? Pues yo creo que esa es una excelente propuesta, porque he visto, por ejemplo, que se han formado diferentes asociaciones, organizaciones para darle seguimiento y apoyar a la población en esta situación, y creo que el MINSA debe dar ese espacio para que organismos internacionales y organizaciones locales puedan acompañar todo este proceso, porque este proceso es de todos, no es que a uno te va a dar y a mí no me va a dar, es a todo mundo está en peligro. Entonces todos tenemos que hacer un esfuerzo para combatir esta pandemia. Y no solamente el sector salud, ahí tienen que estar todos los sectores. Tienen que estar, por ejemplo, si hay una escasez enorme de mascarillas, que ahora la China está mandando, ¿verdad? Pero hay una escasez enorme de mascarillas. Hay una escasez para la gente que quiere comprar los ventiladores, que son supuestamente mucho más caros, ¿verdad? Pero todo eso... Yo creo que, por ejemplo, si hacemos el artículo que mencionaste, mencionaba que en este momento hay 160 ventiladores, la mayoría de ellos ocupados en este momento. Aún cuando no, supuestamente solo tenemos 6 casos y 12 sospechosos. Llamar a los técnicos que han sido formados para revisar el equipo médico, ¿no? Para ver si se pueden recuperar algunos de esos ventiladores, para ver si hay otras personas que no necesitan un ventilador mecánico, qué otra cosa se puede hacer para ayudarles a respirar, qué otra cosa se puede hacer para producir mascarillas en el país, qué otra cosa se puede hacer para que otros, pues como en Costa Rica estaban diciendo que estaban produciendo alcohol gel
en las licoreras, pues, ¿quién puede apoyar en todo lo que se requiere para que la gente pueda unir esfuerzos? Pues, ese observatorio que se formó me parece extraordinario. Hay infectólogos, epidemiólogos nicaragüenses que son de mucha experiencia. Entonces, alejarlo porque simplemente no están de acuerdo con el gobierno, eso es absurdo. Aquí todos tenemos que ponernos a contribuir a que la gente no se muera. ¿Cuántos test, cuántas pruebas se requerirían para de alguna manera acercarnos a la dimensión de esta epidemia en Nicaragua? Cuando se le ha preguntado eso al MinSA, han dicho que han hecho entre 100 y 200. Y el argumento oficial hasta hoy es que se le hace únicamente a las personas que lo requieren. No se sabe exactamente qué quiere decir eso. En El Salvador han hecho varios miles, en otros países han hecho decenas de miles. Hay gente que dice se necesitan 100,000. Bueno, en este momento hay una donación de 26,000 pruebas. ¿Cuántas se necesitan? Cuando vos tenés un caso sospechoso, vas y lo verificás. Si es positivo, tenés que darle seguimiento a todos los contactos que esa persona ha tenido. Y entonces, si tenemos ese acceso a esas pruebas, hay que hacerla. Ahorita lo que han dicho es que hay pocas pruebas, etcétera, ¿no? Pero si las tenés, las 26,000, comenzarlas a utilizar con aquellos casos que han encontrado sospechosos y darle seguimiento a los contactos para seguirlo testando. Ahí lo que hay que hacer es testar, y eso lo dice la OPS y la OMS. Le dicen hacer las pruebas. Solo es a dónde está el foco. Vos trabajaste en prevención de salud en Nicaragua desde fuera y desde dentro del gobierno y posteriormente en Panamá, en Angola, en otros países, y conocés de la experiencia de los sistemas comunitarios de prevención. ¿Son suficientes para enfrentar una pandemia como el coronavirus, ese tipo de acciones? Todo tiene que estar coordinado. La prevención, la parte del diagnóstico, del tratamiento y la rehabilitación. Todo tiene que estar coordinado. Todo es importante. Sin embargo, en este momento, ¿qué es lo que tenemos en Nicaragua? Creo que en las manos de la gente está la prevención. Y eso es importantísimo, porque ¿quién está más interesado que uno en mantenerse saludable? No tenemos que estar esperando, a ver, ¿te van a dar una mascarilla? No, hacer lo que tenés que hacer. Los medios de comunicación han estado haciendo un trabajo extraordinario en dar a conocer qué es lo que está pasando en otros países, cuáles son las recomendaciones. Tenemos que hacer eso. La radio, la televisión, sus programas, los medios escritos, todo. Se puede llenar el vacío de liderazgo del sector público. Es decir, exactamente. ¿Qué le dirías a la sociedad civil nicaragüense si el gobierno no rectifica ese curso de acción? Tiene que haber un plan paralelo, diría yo, pues, porque lo ideal sería que el MinSA dirigiera esa situación. Y siempre hay que estarlo invitando, siempre hay que buscar ese acercamiento, porque el MinSA para eso está, para eso lo estableció la Constitución de la República, pero si no, no nos vamos a dejar morir. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para unir todos esos esfuerzos, aunque sea paralelo a lo del MinSA, y salvar la mayor cantidad de gente que se pueda. Si solo el MinSA tiene los test, nos tenemos que ir por el diagnóstico clínico. Eso es lo que dice la exministra de Salud, Margarita Gurdián. Y ahora nos comunicamos con una pareja de nicaragüenses que se han recuperado del contagio del coronavirus. Leonel González y Tatiana Cordero viven con sus dos niños en la ciudad de Toronto, en Canadá, desde hace 4 años. Y se contagiaron del coronavirus durante un viaje de vacaciones a México. Cindy Regidor nos cuenta su historia. Pues nosotros viajamos, para ser específico, el 12 de marzo. En esos momentos había una alerta general, pero no había ninguna alerta o de emergencia o alguna acción específica.
Nosotros llegamos al aeropuerto, para darte un ejemplo, y éramos prácticamente la única familia con tapabocas y con guantes, porque nosotros pues entendíamos que el foco o la principal vía donde puedes contagiarte era en aeropuertos. Lugares cerrados, sobre todo. Exacto, donde había mucho tránsito de personas, ¿no? Tatiana, vos fuiste la primera en mostrar síntomas. ¿Cuáles fueron y en ese momento los relacionaste con COVID-19? Para nada, fíjate que sí, yo fui la primera, tenía congestión nasal, tenía dolor de cabeza. Sí, el dolor de cabeza me llamó la atención porque me duró más de una semana. De hecho, vine de regreso a Canadá, seguía teniendo dolor de cabeza. Tos. Pero era algo muy leve, entonces realmente no tenía temperatura, no tenía fiebre. Nunca pensé que podía ser coronavirus. Leonel, en tu caso, sos un hombre joven, no sos parte de la población en riesgo. ¿Cómo se manifestó en vos el virus? Yo empecé con dolores generales en el cuerpo. Y cuando llegamos a Canadá, pues ya comencé a desarrollar fiebre. Y esa fiebre cada vez era más difícil de manejar. La tos que era... no era tan fuerte, pero sí sentía un pequeño dolor de pecho a la hora de toser. Pérdida del apetito fue completa, el olfato, el gusto, nada de eso estaba funcionando en mi cuerpo. Monitoreándolo todos los días, pero es una larga espera, porque también el examen tarda muchísimo en salir. Mientras más saturado esté el sistema. ¿Cómo fue el seguimiento del caso con el sistema de salud canadiense? ¿Consideran que fue bueno? ¿En qué consistía? ¿Eran llamadas? ¿Eran visitas a la casa? Desde que venimos, tomó un par de días que lográramos hacer la conexión con la enfermera y que dijeran, sí, Lionel puede venir al hospital, a este centro específico para eso, con determinada protección, y se puede hacer la prueba. De ahí a que recibimos los resultados pasaron 9 días, y esos fueron los 9 días más terribles, Juan. Solamente le hicieron el hisopado y le tomaron la muestra para el coronavirus, nada más. De ahí al día 9, nosotros, los síntomas no solo empeoraron, las fiebres llegaron a 40.5, él dejó de comer por completo, o sea, su cuerpo estaba respondiendo de una manera tan fuerte que realmente asustaba más todavía, que no sabíamos qué más podía hacer. Cuando recibimos ya la noticia de que si era positivo, la historia cambió. Lionel, te puede contar. Sí, y ahí entonces, claro, tengo una enfermera que me llama todos los días. Y pregunta por mis síntomas, que cómo me voy sintiendo. Me hace prácticamente la misma pregunta todas las veces que hablamos. Y ella es la que determina finalmente cuándo puedo ya salir de cuarentena. De hecho, estuvimos aislados todo este tiempo y hoy estamos solo a la espera de que nos llamen a enfermeras y nos suspendan la cuarentena, que eso pues lo único que podemos hacer una vez que nos suspendan las cuarentenas es ir al súper y juntarnos como familia, ¿verdad? Porque no podemos hacer nada más. ¿Cuál es la situación en Toronto y en todo el país en cuanto a la cuarentena? ¿Los niños van a clases? ¿Ustedes tienen trabajo fuera de casa? ¿Les suspendieron el trabajo? ¿Tienen empleo en este momento? En el caso de los niños, pues tienen las clases, están suspendidas indefinidamente. Hay rumores, hay todo tipo de rumores, inclusive de que aquí el año escolar termina a finales de junio, que no van a volver a clase. Sin embargo, el gobierno de la provincia, que está a cargo de los colegios acá, ha enviado pues lecciones en línea. Entonces, y eso apenas empezó ahorita esta semana. Entonces, ya con eso ya vamos avanzando. Yo en mi caso, pues yo trabajo por una compañía que está expandiéndose en Canadá, pero desgraciadamente con todo eso tuvo que cerrar operaciones. Entonces yo estamos en la casa en cuarentena de todas maneras. Sí, pero igual no puede regresar a trabajar hasta que el gobierno no levante todas las medidas. Y en mi caso yo soy paramédico, así que a mí sí me toca regresar a trabajar. De hecho, hoy me llamó mi jefe para decirme que a partir de mañana ya puedo empezar a trabajar. Así que
sí, empezar a, ahora con todas estas modificaciones que tenemos en el trabajo, ¿verdad? Pero ya toca regresar. ¿Qué saben de otros nicaragüenses en Toronto? ¿Saben si hay alguna situación en particular con nicas refugiados, por ejemplo? Bueno, la situación de los refugiados, que de la que nosotros conocemos personalmente, una de las cosas que es muy buena de Canadá es que una vez que vos entras como refugiado, prácticamente vos estás en un proceso migratorio, ¿no? Un proceso de estatus migratorio. Y pero te dan la oportunidad de permiso de trabajo, entonces puedes trabajar, puedes hacer tus impuestos, tenés acceso a la salud pública, que aquí es universal. Tenés acceso a la educación si tenés niños, pues si venís con niños también tenés acceso inmediato al sistema educativo también sin temor a ser a represalias, ¿no? O a ser deportado porque estás en medio de un proceso. Entonces, el gobierno de Canadá ha declarado un fondo de emergencia de ayuda para todos los que han sido afectados por la pandemia. Inclusive los refugiados tienen derecho a aplicar a ese fondo. Básicamente todo el que está en proceso de refugio puede aplicar a los mismos beneficios que puede aplicar un residente o un canadiense, un ciudadano. Los beneficios son iguales para todos. ¿Ustedes cómo califican la respuesta del gobierno canadiense según su vivencia? Veo por aquí que casos confirmados en total hay 17.000. Y muertes 375. Ha sido excelente, mira, cuando las primeras medidas que se tomaron fue cancelar las clases y eso fue porque un día Canadá tenía 20 casos y ya teníamos casi un mes teniendo casos, pero paulatinamente iban subiendo como uno o dos. Y un día eran 20 casos, al día siguiente eran 40 casos y el primer ministro dijo no. Esto hay que tomar medidas ya antes de que esto pase a más. Y creo que viendo el ejemplo pues de lo que ha pasado en otros países y de lo poco de la poca rapidez que han tenido para actuar, se usó eso como ejemplo y está funcionando súper bien. Imagínate que ya llevamos casi 18.000 casos y no ha pasado la gran cantidad de tiempo, ha pasado un mes, creo yo, pero las medidas empezaron cuando apenas llevábamos 40 casos, pues. Nos multan si salimos a la calle, las multas oscilan entre los $500 y los $5,000, porque no nos podemos andar juntando, pues, que ese es lo que manda la ley ahora. Finalmente, ¿qué piensan sobre el manejo de las autoridades en Nicaragua, en su otro país? Ustedes ya no viven allí, pero sus familiares todavía están ahí, algunos de ellos. ¿Qué piensan de cómo se ha manejado la situación en torno a esta pandemia? La verdad es que la situación en Nicaragua nos quita el sueño, nos preocupa, porque sabemos que las personas están tomando sus propias medidas y sabemos que ellos se están cuidando bajo su propia responsabilidad. Exacto. Lo que nosotros quisiéramos es que, o el mensaje que quisiéramos darle a quien sea que esté viendo esta entrevista es que busquen información veraz y que sea confiable. La CDC, que es el Centro de Prevención en Estados Unidos, tiene un sitio web, cdc.gov. En inglés le sale primero, pero está la opción de que lo tengan en español también. Hay personas que dicen que es un lujo quedarse en casa y eso lo sabemos. Si tenés que salir, también hay medidas para salir, pues. Y creo que es oportuno ahorita que usemos toda esa madurez que tenemos y que seamos responsables de nosotros y de los que nos rodean, que pensemos un poquito más allá. Si las medidas no están, las medidas las podemos tomar nosotros. Al final, hay gente que también irrespeta las medidas una vez que han sido impuestas. Entonces, seamos del otro tipo de persona que solito estamos siendo súper disciplinados y tomando todas estas medidas que los expertos recomiendan para protegernos a nosotros, para proteger a nuestra familia, para proteger a los demás. Continuamos con Idania Molina, una nicaragüense exiliada política en Texas, Estados Unidos, quien salió del país en julio de 2018, después de la sangrienta operación limpieza desatada por la dictadura en el departamento de Carazo. Idania Molina forma parte de la comunidad de miles de nicaragüenses que, además de ser desterrados de su patria,
tienen que enfrentar la pandemia en condiciones de alta vulnerabilidad. Elmer Rivas nos cuenta su historia. Y Dania, gracias por esta entrevista. Vos sos una nicaragüense exiliada política en Texas, Estados Unidos. Contanos en qué contexto saliste de Nicaragua. Yo me uní, como muchos de mis hermanos nicaragüenses, a las protestas cívicas, a las marchas. Participé en los tranques de Carazo. A raíz de todo eso y de que el gobierno implementó el famoso plan limpieza el 8 de julio del 2018, ahí es donde empieza casi, digamos, toda mi travesía. Yo salí en el 28 de agosto de Nicaragua, rumbo hacia Costa Rica. Según yo, iba para Costa Rica huyendo. No logré pasar la frontera de Peña Blanca. Mi hijo iba en un estado crítico, con un disparo en el pie. Yo iba con una hemorragia fuerte. Estaba lleno de policías y paramilitares en la frontera. Me dio miedo. A raíz de todo eso, nosotros decidimos huir. Nos regresamos de Peña Blanca y nos venimos hacia el norte. En la travesía del camino, nos logramos encontrar con la caravana de migrantes. Fue la caravana más grande que venía para el 2018, donde venían 8.000 emigrantes. Éramos la única familia nicaragüense que venía ahí, porque en la caravana viene un censo, vienen recogiendo una lista. Entonces, éramos la única familia nicaragüense que venía ahí. Y pues, gracias a Dios, pues, logramos llegar. No fue fácil porque mi hijo venía en muletas, venía en silla de ruedas, yo venía con una hemorragia. Cuando entraron a buscar a mi hijo a mi casa, los agentes que entraron, abusaron de mí. Fue difícil. Me dejaron con una hemorragia, con mi matriz dañada. Una hemorragia casi de 4 meses. Y aún así caminé cientos y cientos y miles de millas, de kilómetros. ¿Cómo ingresaste a Estados Unidos? La gente que venía en la caravana nos protegía, nos guardaba. Unas mujeres que están aquí, unas hermanas de lucha que están aquí en Estados Unidos, se contactaron con nosotros y empezaron a mandarnos ayuda económica. Yo nunca voy a olvidar lo que ellas hicieron por mí. Aparte de eso, conocí a unos gringos que fueron los que me ayudaron a llegar aquí a Estados Unidos. Y pues, salí en un contexto lamentablemente de persecución, de acoso, de violación a los derechos humanos, de violación a mi persona. ¿Cuál es la situación de tu familia, de tus hijos en este momento en Estados Unidos? ¿Cuál es su condición migratoria? Estamos en condición, pues, de inmigrante, pero con un estatus de asilada política. Yo me entregué ante las autoridades de Estados Unidos en la frontera. Tengo que esperar mi última corte. Tengo un estatus de asilada política. Ya obtuve mi permiso laboral, gracias a Dios. Ya cuento con un ID de Texas. Lo único que me falta es, ya pasé varias cortes, solo me falta la última, que estoy creyendo de que Dios me va a dar la oportunidad, pues porque yo no puedo regresar a Nicaragua. Y Dania, hace una semana presentaste síntomas similares a los del coronavirus. ¿Qué hiciste al respecto? Yo trabajo para una compañía de limpieza y pues con todo esto del coronavirus la compañía tomó varios contratos, entre ellos es desinfectar varios edificios de los que están que teníamos que ir a desinfectar, lógicamente a limpiar. Yo empecé a presentar fuertes dolores de cabeza, pero fuertísimos, que sentía que me iban a explotar la cabeza, fiebre pasada de 40, dolor en la garganta, dolor en los huesos. Me sentía muy mal, inclusive así anduve trabajando. Pero ya para el jueves de la semana pasada ya no aguanté más, por más que me hiciera la fuerte, la valiente, ya el cuerpo ya dijo ya no más. Inmediatamente mi niña le habló el 911 y pues
El 911 vino inmediatamente, me tomaron la temperatura, los paramédicos no se me querían ni acercar porque mis fiebres estaban altísimas. Y me llevaron, me ingresaron a sala de emergencia, me volvieron a hacer el chequeo, tenía temperaturas altísimas, me canalizaron mis brazos, me pusieron medicamentos, estuve ahí hasta como a las 2:30 de la mañana, me dieron de alta, me dijo la doctora que me había atendido que presentaba síntomas del coronavirus y que pues en vista a mi condición, que apenas parecía que estaba empezando los síntomas, era mejor que me viniera a mi casa. Aparte de eso, porque no tengo seguro social, no cuento con una residencia, con una permanencia. Entonces, que viniera a estar en cuarentena en mi casa, que no tuviera contacto con nadie, y me dieron de alta. Venía todavía mal, seguí presentando dolores de cabeza, fiebres altísimas, aquel dolor inmenso en la garganta. Pasé encerrada, aislada de mis hijos encerrados en su cuarto, yo encerrada en el mío. Ellos me pasaban la comida, nada más me tocaban la puerta y me ponían los botes de agua, los platos de comida. Fue fatal, sentí que moría realmente. Se me hacía difícil poder hacerme la prueba del coronavirus porque, como decía, no cuento con un seguro social, con un Medicare, donde pueda yo ir a chequearme, donde podía hacerme la prueba del coronavirus, porque me entregaron una hojita donde decía que la prueba costaba $150 y Dios mío, decía, chor, no me han pagado, ¿qué voy a hacer? De mucha gente se empezó a escribirme, la comunidad de aquí en Texas se puso las pilas, como dicen, y pues gracias a Dios pues logré ir a hacerme la prueba del coronavirus a una hora de Houston, fuera de Houston. ¿Cuál fue el resultado de tu prueba de COVID-19? ¿Cómo te encontrás ahora de salud? Gracias a Dios me dieron el resultado ayer y pues antier, y donde dio negativo, lo que me salió fue que tengo una fuerte infección pulmonar que tengo que tratarme. Estados Unidos se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia en el mundo. En el estado de Texas, donde vos vivís, se han registrado hasta este 6 de abril más de 7.500 casos positivos de coronavirus y más de 145 personas fallecidas. ¿Cuál es tu situación ahora? ¿Estás en cuarentena? ¿Estás tomando alguna medida de prevención? Sigo en casa, pero ya pronto voy a reintegrarme a mi trabajo. Me veo en la necesidad de hacerlo. Sé que no debería, pero me toca salir a trabajar. Todavía no me siento bien, me canso, me estoy nebulizando por las noches, pero sé que me voy a exponer, pero me toca irme a trabajar. Y Dania, vos trabajás en una compañía de limpieza, tenés que salir a la calle a trabajar. Eso te ubica en una posición de alta vulnerabilidad para el contagio. Los nicaragüenses como vos, que no tienen garantía social, que tienen que salir a la calle a trabajar, que son solicitantes de asilo político, ¿tienen protección por parte de las autoridades de gobierno? ¿Cómo la están pasando los nicaragüenses exiliados en Estados Unidos en el marco de esta pandemia? Los emigrantes estamos como vulnerables, estamos como desprotegidos y pues lamentablemente esto lo estamos viviendo por un gobierno que simplemente por una opinión política, que simplemente por asistir a unas marchas, por protestar cívicamente, que es un derecho constitucional, pues tenés que venir a pasar páramos a otro país. Y Dania, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega, en vez de decretar medidas para la prevención del virus, promueve actividades que facilitan su propagación. En Houston, las autoridades, la ciudadanía, ¿qué medidas han tomado de las que los nicaragüenses podríamos aprender? El estado de Texas, el gobierno ha implementado unas medidas que es el distanciamiento social. No puedes andar a ciertas horas de la noche. Se está trabajando solo las debidas personas y debidas compañías que se necesitan, como la salud, policía, bomberos, algunos supermercados. De ahí todo está cerrado. Los parques están cerrados.
La verdad que ha tomado muchas, muchas medidas de precaución el gobierno de Estados Unidos, algo que no ha hecho el gobierno de Nicaragua, algo que el gobierno de Nicaragua actualmente está tratando de ocultar. Sabemos que hay mucha gente ya contagiada en Nicaragua y él, sin embargo, la está tratando como una neumonía, como una gripe. Está tapando, quiere tapar el sol con el dedo. Le hago un llamado a mis hermanos nicaragüenses que ya que el gobierno no tiene sensatez, no tiene un humanismo, no tiene conciencia de que esta enfermedad es letal, nosotros pongamos en práctica lo que nosotros estamos viendo por otros medios, que es el distanciamiento social, que es no salir a la calle, que es quedándote en casa, que es desinfectando, que es si salgo a la calle me quito los zapatos, me lavo las manos constantemente, tomar nosotros mismos la iniciativa para que eso no se expanda en Nicaragua. Eso es lo que dice Idania Molina, una nicaragüense refugiada en Estados Unidos, el nuevo foco de la pandemia del coronavirus. Continuamos con la dirigente campesina Francisca Chica Ramírez, exiliada en Costa Rica. Y ahora les presentamos la entrevista que difundimos el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la líder campesina Francisca Chica Ramírez, quien se encuentra exiliada en Costa Rica. Cindy Regidor viajó hasta su campamento productivo en Upala, en el norte de Costa Rica, y nos cuenta su historia. La cosecha de frijoles ya está lista. La de Quequisque también. Y ha crecido el número de cerdos en la granja improvisada. Eran 44, vendimos bastante en diciembre. Son los frutos de Francisca Ramírez y otros 80 campesinos nicaragüenses en este campamento que levantaron hace 8 meses para subsistir al norte de Costa Rica. Decidimos comenzar a rentar algunas tierras y poder seguir trabajar. Ya hoy podemos contar que ya tenemos frijoles, ya hay unas varias manzanas de plátano que están reventando. Todos son exiliados, perseguidos por haber desafiado al régimen de Daniel Ortega. Caña, su vaineta. Está puro flor ya también. Desde 2013 se opusieron a la ley canalera que amenazaba con despojarlos de sus tierras. Y después se volcaron en la protesta cívica de la rebelión de abril de 2018 que Ortega reprimió con violencia. Por favor, retírense de esta área. Salieron sin nada del país para escapar de la persecución y amenazas de muerte. Agarraron a uno, no sé quién es, lo dejaron en el piso. En su refugio en Costa Rica no se han quedado de brazos cruzados. A la cabeza está Francisca Chica Ramírez, expresidenta del Movimiento Campesino Anticanal, uno de los liderazgos sociales más reconocidos en Nicaragua. Llegó el 20 de septiembre de 2018. Yo vengo pensando en que íbamos a volverlos a encontrar para retornar a Nicaragua, a seguir luchando en las calles, pero totalmente lo que encontré fue una crisis humanitaria, dolorosa, triste. Las necesidades de decenas de miles de refugiados nicas en Costa Rica son muchas y la asistencia del gobierno tico y de los organismos locales e internacionales es poca. ACNUR nos dio para 20 manzanas de frijoles un proyectito para un maíz y para yuca y plátanos. Entonces sí, un proyectito muy pequeño porque somos muchos, pero ya lo echamos a andar y ya pudimos cultivar algunos. Esto es una iniciativa propia, nosotros no tenemos ninguna ayuda de gobierno, ninguna ayuda de ninguna ONG, más que Pan para el Mundo que nos dio ese techo que ustedes pueden ver y ACNUR que nos construyó esa cocina y ese salón. Tras 8 meses de haberse establecido, ya hay comida, agua, luz y los 30 niños que aquí viven van a la escuela de la zona. Pero si alguien se enferma, no hay acceso a atención médica ni medicinas. 3 bebés han nacido en el campamento. A medida que algunas necesidades básicas se resuelven, la conversación siempre está anclada en Nicaragua.
Hay días que nos encontramos los 80 y hacemos análisis de la realidad que está pasando en el país y vemos que los valores se han perdido y que los valores hay que volverlos a rescatar y que son desde la educación de los niños, que tenemos que enseñarle los valores a nuestro hijo y eso nos va a ayudar para cambiar y que no se vuelva a repetir la historia. El retorno a La Fonseca siempre está en los planes de Francisca Ramírez. Nosotros creemos que vamos a regresar en los últimos días del 2020 o en los primeros días del 2021 bajo de mecanismos de organizaciones de derechos humanos. Es una fecha tentativa. Los preparativos han empezado y el regreso podría darse antes, siempre y cuando se cumpla al menos uno de sus requerimientos. Nosotros estamos demandando que cuando hayan condiciones, que hayan organizaciones que velen por los ciudadanos, podamos retornar. Entonces nosotros como exiliados y como ciudadanos estamos tocando las puertas a los organismos internacionales de buscar un mecanismo. Estamos en ese gesto de preparación y también pues pudiendo comunicarnos con diferentes sectores e instando al pueblo a una organización. Y poniendo a Nicaragua de primero, vamos a derrotar a la dictadura. Mientras tanto, en Nicaragua se ha formado una coalición opositora en la que participa el movimiento campesino encabezado por Medardo Mairena. Me venís a preguntar de la coalición, pero nosotros no tenemos ninguna información porque se está cayendo de vuelta como en un juego político de que son cuatro los que toman decisiones. Esa coalición que vimos es una coalición casi parecida a la pasada, o sea, solo vemos cantidades de personas mayores. No hay espacios de jóvenes, universitarios, de otras personas que puedan sacar a este país. O sea, vemos que casi hay un peso más de lo mismo viejo que de algo nuevo y eso a nosotros nos genera mucha duda. Entonces, esperamos que la coalición siga abriendo espacios para que realmente haya gente que la gente se siente ahí representada. Porque si yo estoy en un poco de sectores que yo no me siento, que no me representa el PLC, que no me representan los partidos políticos y que no hay nadie de la sociedad civil que pueda ser transparente y esto, entonces nos genera duda, pero esperemos que esto cuaje porque nosotros no estamos apostando porque se fracase, estamos apostando porque realmente se haga esa coalición donde nos sentamos representados todos los nicaragüenses y que eso pueda ayudar para que realmente haya una oposición sólida y una coalición que pueda sacar adelante Nicaragua. En el campamento hay diversas opiniones sobre la formación de la coalición. Los miembros del consejo no nos han hecho esa consulta sobre lo de la coalición, entonces no nos sentimos representados porque no nos han tomado en cuenta y nosotros trabajamos de una manera todos estos años que las decisiones tenían que ser consultadas con los territorios. Hay una esperanza ahorita con eso que se firmó una coalición. Yo siento que ahorita el pueblo de Nicaragua lo que tiene más próximo para volver a recuperar una democracia mediante unas elecciones. Usted que fue parte del PLC cuando fue vicealcalde en 2005-2008, ellos son ahora parte de la coalición. ¿Cómo mira eso? A mí me parece excelente que sean parte de la coalición porque prácticamente ahora no es una lucha de partido, ahora es una lucha de nación, ¿verdad? Entonces prácticamente estamos obligados toditos a estar involucrados en recuperar esa democracia que tanto nos ha costado. Los campesinos exiliados demandan ser escuchados en la coalición opositora. No estamos informados, pero hemos estado haciendo algunas actividades aquí en Costa Rica y hemos decidido buscar mecanismos de que hayan sectores adentro de la coalición. Si aquellos dicen, nosotros estamos dentro de Nicaragua y somos los que estamos aquí, somos los que no debemos, entonces hicimos una asamblea el domingo pasado y decían, bueno, vamos a preparar uno del exilio, del movimiento campesino que va a ir a representar esa coalición y necesitamos que nos esté informando, que esté demandando de adentro qué es lo que estamos pensando. Nosotros como exiliados, como movimiento campesino que estamos en el exilio, vamos a poner nuestras voces ahí también y tienen que ser aceptadas porque nosotros queremos estar informados de cualquier toma de decisión que se quiera hacer en Nicaragua. ¿La veríamos usted en la coalición nacional como figura? Si el pueblo lo demanda y el pueblo ve que mi voz puede ser necesaria y la necesitan, voy a estar porque yo voy a estar donde la gente demande, donde la gente quiera que los represente. Si el pueblo está dispuesto y el pueblo me lo demanda, voy a estar dentro de una coalición no porque quiera llegar al poder, sino porque quiero demandar desde adentro los derechos y las demandas del pueblo. La pobreza, chicas. Fátima Duarte de San Jorge Rivas es ex militante sandinista y ex concejal por ese partido, ahora opositora al régimen de Ortega.
organizaba gente, yo era la que levantaba gente, recogía los buses y andaba para el 19 de julio, yo levantaba gente para el anticanal, yo levantaba gente para ahora las ahorita los tranques también yo levantaba gente. Y ahorita que estoy aquí, estoy comunicándome con la gente y voy para Nicaragua a reunirme con la gente y a recoger la gente. Según lo que veamos viable para nosotros, los nicaragüenses, vamos sobre esa línea. No vamos a estar en favor de la corrupción ni de la gente de que estén apoyando a este delincuente. Pero sí veo que vamos a buscar la forma de hacer una sola voz, un solo camino, siempre y cuando todo sea transparente. No, hombre, ya vas con esto. Los campesinos en el exilio no hablan de elecciones presidenciales. Primero, demandan el restablecimiento de las libertades cívicas y el desarme de los paramilitares que reprimieron la protesta ciudadana. Hemos visto que hay un figureo ahorita de poder y ese figureo es como un figureo de división. Entonces eso nos ha ayudado mejor a estar de larguito, viendo qué va a pasar y viendo en su momento, porque de algo sí estamos claros. Si no nos organizamos, tanto los que están dentro de Nicaragua y los que estamos fuera en el exilio, Ortega va a mantenerse en el poder. Desde su campamento en Upala, Francisca Ramírez mantiene su desafío contra la dictadura Ortega Murillo. Yo voy a seguir comprometida por los derechos humanos en Nicaragua, voy a seguir demandando porque se nos respeten nuestros derechos y voy a seguir en las calles presionando para que logremos el objetivo, que es que alcancemos una democracia verdadera. No queremos que Nicaragua caiga en una pobreza extrema, que caiga en una crisis humanitaria, alimentaria. Sabemos que mientras esté Ortega eso va a ir sucediendo. Él se siente que ya él está sentado con las armas, la represión, pero él también tiene mucho miedo al pueblo. Hay una desesperación total por regresar, por retornar, pero también pues tenemos la calma de esperar el momento. ¡Libertad! ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Y ahora los dejamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola gente, el tema obligado es el coronavirus, sobre todo por lo ocurrido en Italia. Debido a lo confiado que estaba todo el mundo por la baja tasa de mortalidad directa en China, en Italia la gente no le puso mucha mente. El contagio se disparó y quienes pudieron haberse salvado con el cuidado requerido están muriendo porque simplemente hay demasiada demanda por ese cuidado. Ese es el precio de ser fresco con una pandemia mundial. Ahora, mientras prácticamente en todo el mundo los gobiernos se apresuran a tomar medidas, en Nicaragua la dictadura Ortega Murillo ha decidido no hacer nada. Ya existen casos comprobados en los países vecinos. Vendrán las muertes y apuéstenlo. Tampoco serán reportadas por coronavirus, sino por dengue o por cualquier otra cosa, para mantener la mentira de la salud funcionando. Vox Populi es como los doctores en los hospitales públicos alteran sus datos para no enfurecer a la primera lunática de la nación. Ella prefiere mentiras bonitas que pueda repetir, estadísticas que la hagan lucir bien, patrañas que sus títeres recitan en los foros internacionales. Para ella la vida del pueblo es más descartable que cualquiera de sus anillos. Todas estas víctimas serán también víctimas directas de la dictadura, de su cálculo político nefasto de que una epidemia mundial puede ayudarlos a levantar su ya insalvable imagen, de su indolencia y de su soberbia de creerse quién sabe por qué superiores al resto de los mortales. Nos tocará a los ciudadanos cuidarnos del coronavirus, a como nos cuidamos de la dictadura. Porque con el desmantelamiento del sistema de salud ordenado por esta, donde reemplazan doctores de reputación con propagandistas, y donde el raquítico presupuesto fue diezmado en favor de financiar más poliguardias y militares, si caemos enfermos, no sabremos si nos terminará matando primero el coronavirus o la pésima atención de nuestros hospitales. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 8577-1820. Nos vemos el próximo domingo en Esta Semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.